Okay, that's good to know. Okay, let me just check something before we start. Okay, guys. One more time. Welcome to class. Bienvenido a la clase de esta noche. I hope you're ready. Hope you have your PDF ready. Espero tengan su PDF listo. Esta vez los envié temprano. Esto es para que lo revisen. Sí, yo se los envío antes para que ustedes revisen el PDF y pues tratar de familiarizarnos con el tema. So we have the topic for today. Just let me check something. Okay. Okay, we are going to start now. Let me see. There we are. Y ahí tenemos. Okay, solo confírmeme si recibieron el PDF, si lo pudieron abrir. Yes. Okay. Sí, bueno, al menos yo sí. Okay, excellent. Okay, so welcome guys one more time to tonight's class. Bienvenidos a la clase esta noche. We are going to start with a new topic tonight. And here we have the first slideshare. We have there, welcome, as I've always said. Here we have the topic, y ahí tenemos el tema. Tenemos WH questions and possessive adjectives. Tenemos una vez más las WH questions y los adjetivos posesivos, right? Tenemos acá la definición de los adjetivos posesivos. Just let me move here para que ustedes lo vean, por si no lo pueden ver. There we are. There we have the possessive adjectives. Dice, su definición dice, bueno, dice los adjetivos posesivos son todos aquellos que pues, utilizamos para relacionar algo con nosotros o con otra persona, right? Pero vamos a leer la definición. It says, the most commonly used possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, and their. Tenemos uno más, whose. In order, these adjectives correspond to the pronouns. I, you, he, she, it, we, and they. And who. As their name suggests, possessive adjectives are often used to express possession or ownership. ¿Qué quiere decir esto? Que los adjetivos posesivos son los que utilizamos, o sea, para decir mi, tú, a eso se refiere en español, right? Por ejemplo, mi casa, tu casa, my house, your house. Esas palabritas, esos son los adjetivos posesivos. Entonces, ¿y para qué utilizamos los adjetivos posesivos? Pues la definición dice que son usados para expresar posesión o pertenece a él. That's the definition for possessive adjectives. Entonces, es importante sacar lo esencial de esta definición. Lo esencial de esta definición es que tenemos los adjetivos posesivos my, your, his, her, our, and their. Y tenemos los pronombres, right? You, he, she, it, we, and they. Entonces, cada pronombre tiene su adjetivo posesivo. Eso es lo que dice la definición. Así que es importante reconocer lo esencial de esta definición que tenemos. Bueno, ahí los menciona. Se los acabo de mencionar. Cada uno, bueno, cada pronombre tiene un adjetivo posesivo correspondiente. Entonces, el de I sería my. El de you sería your, el de he sería his, el de her sería she, sorry, el de she sería her, el de it sería it, el de we sería our, y el de they sería their. Más adelante vamos a ver el de whose para who, porque no es de los más comunes, pero lo vamos a revisar siempre. Entonces, acá tenemos los adjetivos posesivos. Let me show you something. Bueno, aquí tenemos estos cuadritos
como lo pueden ver en el PDF. Tenemos el sujeto, que les dije, el pronombre, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they. And there we have the possessive adjective. Tenemos el adjetivo posesivo correspondiente. Si lo pueden ver ahí, es my, your, his, her, it's, our, their. Entonces, significa que cada uno de los pronombres tiene su propio adjetivo. Okay, now we have the examples. Tenemos los ejemplos. Ustedes lo pueden ver ahí, ya se los voy a mostrar. Lo que les quiero pues decir es que lo que se refiere a pertenencias o lo que dice posesión puede ser de cualquier cosa, de cualquier objeto. En este caso, en los ejemplos, eso es lo que vamos a ver. La cosa es que no solamente puede ser objetos, sino que pueden ser personas, pero en personas nosotros no tenemos posesión, ¿verdad? En este caso sería relación, relationship. Entonces, podemos decir, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ella es su hermana. She is her sister. Ella es su hermana. She is her sister. ¿Qué quiere decir? Que es, hay relación entre ellas dos. No significa, pues, que posee a la otra persona. En este caso, bueno, eso usamos para las personas y posesión para las... Let me show you something. Okay. There we have the examples. Ahí tenemos los ejemplos. Tenemos el primero que dice, my shirt is black. My shirt is black. Mi camisa, mi camiseta es negra. Tenemos el segundo que dice, your cell phone is cool. Your cell phone is cool. Bueno, tenemos my shirt es mi camisa, o sea, mi camisa. Your cell phone is cool. Your cell phone, right? Tenemos, she lost her bag. She lost her bag. Ahí sería her bag. Ella perdió su bolso, su bolsa, su cartera, right? Tenemos el otro que dice, his family lives in Los Angeles. His family lives in Los Angeles. Su familia vive en Los Ángeles. O sea, su familia significa relación, right? Tenemos, the plant creates its own food. The plant creates its own food. La planta crea su propia comida o alimento, right? Entonces, ahí tenemos el posesivo, el adjetivo posesivo, it. The plant creates its own food. Tenemos la otra, we love to visit our grandmother. Our grandmother. Nos encanta visitar a nuestra abuela. Our grandmother. They are my favorite band. I love their music. Ellos son mi banda favorita. Me encanta su música. Their music. Porque como son, right? Entonces, let me check if you had, si ustedes han entendido. En este caso, voy a hacerles preguntas o podemos empezar con ustedes. ¿Ustedes tienen alguna pregunta en relación a los adjetivos posesivos? De lo poquito que hemos visto ahorita, do you have any question? Anything? Dijo cualquier objeto. Sorry, can you? Yeah. Que cualquier, los adjetivos posesivos se refería a cualquier objeto o relacionado con personas. Exactamente. Es como decir, vaya, ¿cuál sería el adjetivo posesivo en español? Digamos, yo digo, my, por ejemplo, my glasses, un ejemplo. My glasses, these are my glasses. Estas son mis lentes. Estos son mis lentes. Entonces, si yo digo, your glasses, tus lentes. Eso es el significado en español, ¿verdad? Mi, tú. Porque somos su, ella, él, ¿verdad? O de esto o de aquello. Eso
Esos son los que tenemos en español. Entonces, lo mismo sucede en inglés. Tenemos para cada pronombre, tenemos un posesivo, un adjetivo posesivo. Porque no estaría correcto, bueno, si decimos este es tu cargador, refiriéndose a tú, right? Sería este es tu cargador. Entonces, por eso es importante que hagamos entre el sujeto y el adjetivo posesivo. Por eso este cuadrito que les di acá, este les va a servir bastante, les va a ayudar bastante. Así que sí, Jessica, podemos relacionarlo con objetos. Por ejemplo, mi computadora, mi casa, mi cama, tu cama. Sí. Pero también podemos hacer con relationships, o sea, con relaciones con personas. Mi hermana, mi abuela, mi amiga, a eso se refiere. Bueno, la dice que es para hablar de posesión de algún objeto o relación con alguna persona. Entonces, ahora que ya tenemos esa definición, bueno, ahí podemos ver los ejemplos. Estos ejemplos que tenemos ahí, ustedes pueden ver dónde está, bueno, está en negrita, está remarcado pues el adjetivo posesivo, ahí lo pueden encontrar en esos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de she, vamos a utilizar her, así como dice el ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de my, es porque estamos utilizando el nombre I, yo. Estamos utilizando el our, es porque estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Our, nuestro. Nuestro. Entonces también tenemos algunas funciones de los adjetivos posesivos. Ya pueden pasar por a esta diapositiva de acá. En esta diapositiva ahí tenemos también algunos algunos ejemplos y algunas funciones. Dice la primera: possessive adjectives to show something belongs to somebody. Que utilizamos los adjetivos posesivos para demostrar o mostrar que algo pertenece a alguien. Por ejemplo, that's our house. That's our house. Esa es nuestra casa. My car is very old. My car is very old. Entonces estamos demostrando que el objeto que, del que hablamos, por ejemplo, en este caso, tenemos el objeto que es, entonces, si tenemos el nombre our, our significa que es nuestra, ¿verdad? Our house. Significa que este objeto de acá es nuestro. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. My car is very old. Estamos hablando del carro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué, de quién es el carro si tenemos este adjetivo posesivo? Nuestro. De, ok, aquí la casa es nuestra, es our, pero aquí sería mío. Right, exactly. My car. Mi carro es muy viejo. Significa que el carro es mío. Así lo mismo para house. Esto, si tenemos el pronombre our, significa que la casa es nuestra. Acá tenemos también otra función que dice for relations and friends. Así como les decía, podemos utilizar los adjetivos posesivos para hablar de relaciones y amistades, ¿verdad? Por ejemplo, my mother is a doctor. My mother is a doctor. Mi mamá es doctora. Entonces, tenemos mi mamá. O sea, no estamos demostrando posesión porque, como les dije, no podemos poseer a las personas, sino que estamos demostrando relación. Relationship between me and my mother, right? My mother is a doctor. Tenemos el otro ejemplo. And it says, how old is your sister? How old is your sister? ¿Qué edad tiene tu hermana? ¿Qué edad tiene tu hermana? Tu hermana. Now we have también otra función que es for parts of the body. Para las partes del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, he's broken his arm. Esa tenemos una contracción que dice has broken el brazo. She's washed her. O sea, las partes del cuerpo.
con nosotros. O sea, es para notar que eso no pertenece o le pertenece a él, a esto, a nosotros o a ellos. Entonces, esas son algunas de las definiciones que tenemos de los adjetivos positivos. Pero así, en teoría, esto, para generalizarlo un poco más, los adjetivos posesivos son para eso, para cuando nosotros queramos hablar de algo que, pues, queremos saber de quién es, o en este caso, de quién está relacionada, my brother, my mother, my family, my dog, my chair, my bed, mi cama, mi casa, todo eso, mi celular, el celular de ella, o sea, su celular para él, ella y eso, ¿verdad? Su celular, utilizamos su. Para nosotros utilizamos my, mi computadora, my computer. Para el de you utilizamos your house, your bed, your computer, your family, tu casa, tu familia. Para él, ella y eso utilizamos su, ¿verdad? Que sería his, para él, his house, su casa, his bed, su cama. Para femenino utilizamos, o sea, para she utilizamos her bed, her shoes, her clothes, su ropa, sus zapatos, su cama. Y pues para el de we utilizamos our, nuestra casa, our house, nuestra familia, our family. Para ellos utilizamos their. Their es su también, pero en plural, ¿verdad? O sea, su casa, o sea, la casa de ellos. Their house, su casa. Entonces, do you have any other question? Antes de que pasemos a hacer algo acá con unos dibujitos. Any question? ¿Alguna pregunta? Yo tengo. Okay, tell me. Pero es en el... A donde dice, we use possessive adjectives. Ahí están los ejemplos. Exactly, okay. Solo es en la primera, me imagino que son como preposiciones. Donde dice, okay. Two, four y four. Pero, ¿por qué la primera es two? Y la siguiente es dos, four. Okay, don't worry. Esa es la función. Los ejemplos son los de abajo, ¿verdad? Esa es la función. Porque dice, utilizamos los adjetivos posesivos para dos puntos, para demostrar, o sea, cuando decimos two, bueno, les voy a explicar esto. Eso es para otro tema, pero es excelente que siempre seamos muy observadores. Tenemos to show, significa que el verbo está en infinitivo. ¿Y qué significa un verbo en infinitivo? Significa que está en tiempo presente. En tiempo presente. Entonces, usted puede encontrar muchos otros verbos que diga to show, to fly, to eat, porque esa es la forma base del verbo en infinitivo. No lo utilizamos así como decimos I eat pizza, I run on the street. No lo utilizamos con el to porque no es necesario. Pero en este caso, como queremos decir, para demostrar, bueno, creo que esa era la pregunta, right? To show, para demostrar, es para, significa para demostrar o para mostrar. Maybe you're wondering the difference between two and four. Tal vez estás preguntándote la diferencia entre two y four, que significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Tenemos, okay, eso significa para, pero eso va a dirigido a un verbo. To show, to fly. Si te fijas, relation no es un verbo, ¿verdad? Entonces, es un sustantivo. Para ese caso, vamos a utilizar for. For. Cada vez que sea un verbo que diga para empezar, to start, to clean, to eat, to drink, vamos a utilizar el verbo. O sea, para poder utilizar to, tiene que ser un verbo la siguiente palabra. Pero si es un sustantivo como relation y parts of the body, tenemos que utilizar for. Is that clear? Yes. Awesome. So we can continue. Entonces aquí, bueno, siempre es importante observar para sacar de eso, ¿verdad?
Well, now we have this. Ahora tenemos esta actividad. Bueno, and maybe you're wondering what are we going to do. Tal vez se pregunten qué es lo que vamos a hacer, pero en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a elegir un el posesivo. Primero decir el pronombre y luego el adjetivo posesivo de cada uno. ¿Sí me entendieron? ¿Lo que vamos a hacer? Sí. Ok, en este caso voy a necesitar su participación. Espero que podamos participar la mayoría, ya que solo escucho a como a los 3 o 4 que siempre participan. But I need to hear the other ones. Necesito escuchar a los demás, ok? So here we have el primero. What do you think? Can you mention the pronoun and the possessive adjective? ¿Podrían mencionar el pronombre y el adjetivo posesivo de este de esta ilustración? El pronombre es he y el posesivo sería his. Okay, excellent. Thank you, Ezequiel. Let's move to the next one. Okay, pasemos a la siguiente. Okay, let me see if someone can help me. Lo voy a elegir acá. Si alguien me puede ayudar a decirme el pronombre, el adjetivo posesivo. Let me check. Jesse, help me. Ok, que si me puedes decir el pronombre y el adjetivo posesivo de esa ilustración, es una niña, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el pronombre? His. Sería she, ¿verdad? She. El pronombre sería she. She, ella. Yes, exactly. Y ahora, ¿cuál sería el adjetivo posesivo? ¿Cuál sería el adjetivo posesivo de ella? Here. Yes, her. Her. Yes, her. Thank you so much, Jessica. Thank you. Okay, let's move to the next one. ¿A quién se está refiriendo la niña? ¿A quién se refiere? What do you think? Ella los está señalando, ¿verdad? Significa ellos. Entonces, ¿cuál sería el pronombre? El pronombre correcto y el adjetivo posesivo para esa ilustración. What do you think? Yes, they. And y them. Yes, exactly. ¿Y el pronombre posesivo cuál sería? Their. There. Excellent. Thank you. Tenemos they. Pronombre there, el possessive adjective. What about this one? Esta es él. Se está señalando a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál sería el pronombre de esa ilustración? Hi. He. Are you sure? Por ejemplo, si se está señalando a sí mismo. Yes, I, exactly. Tenemos I, yo, ¿verdad? Esto es lo que está simulando, yo, I. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo de I? My. My, excellent. I, my. I, y tenemos el posesivo, my, excellent, thank you. What about this one? What do you think? ¿Sería? What do you think? We. Exactly. My. Exactly. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo de we? We. Okay. Our. Excellent. We have we and we have our. Sería nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que está simulando. Now we have the last one. Tenemos el último. What is Dando, ¿verdad? Excellent. You. And what about the adjective? ¿Qué tal el? Oh. Yeah, sería your. Your.
Excellent. Then we're going to practice pronunciation, guys. Vamos a practicar la pronunciación. Por el momento, we are done. Ahí tenemos he, she, they, we, I, you. Tenemos el posesivo his, her, their, our, my, your. Así lo tenemos. Okay, guys, thank you so much for your participation. Let me check something. Okay. Antes de pasar al siguiente tema, porque tenemos otro tema, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre los adjetivos posesivos? Creo que vamos despacio, vamos muy como paso a paso con el tema, con lo de los adjetivos posesivos. O sea, simplemente es de saber cuál es el pronombre y cuál es el adjetivo posesivo. Ahí tienen el cuadrito para cuando lo quieran estudiar. Pero siempre quiero preguntarles, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Before we move to the next topic, antes de que nos pasemos al siguiente tema. No. Right. Okay, guys, thank you. We are going to move to the next topic. Y ahí tenemos las WH questions with B. One more time. ¿Se acuerdan? La de ayer fue just no questions with B. En este caso vamos a ver las WH questions with B, o sea, con el verbo to be. ¿Qué significa eso? Cuando dice be, ¿qué significa que le vamos a incluir a la oración o a lo que va a ocupar? ¿Qué le vamos a incluir si dice with B? The verb be. Okay, the verb be. ¿Y cuál es el verbo to be? Conjugarlo con el pronombre que le corresponde, ya sea am, is, or are. Excellent. Thank you. There we have. Ahí tenemos. Tenemos, lo vamos a conjugar con el verbo porque vamos a agregar am, is, are. Estos tres son los verbos to be. So, let's move. Y acá tenemos un cuadrito. Si ustedes lo pueden ver ahí, lo van a ver un poco más detallado porque obviamente acá no puedo abarcar el resto. Entonces acá tenemos las WH questions with be. ¿Qué significa esto? Le vamos a agregar el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, what's your name? Aquí hay una contracción. Este es is. What is your name? What is your name? My name is Jill. Ahí tenemos. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. Ahí tenemos los posesivos también, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Este es el verbo to be, el de la S, y este es el posesivo, ¿verdad? Y es una WH question. ¿Se acuerdan de cuándo utilizamos las just no questions? ¿Se acuerdan? Cuando la pregunta solo requiere saber si sí o no. Esas son las just no questions, right? Las WH questions. Es cuando la respuesta debe ser. Es la información. Ok, thank cuando you. Cuando son preguntas cerradas. Ok, estas son las abiertas, right? Las cerradas son las just no questions. Las preguntas cerradas son las just no questions. O sea, las de sí o no, ¿por qué? Son cerradas porque se responde con sí y no. En este caso, las WH questions son las preguntas abiertas. Y así como dijo Ezequiel y Mariela, son cuando requieren más información. Cuando requerimos de más información, no solamente de un sí o un no. Por ejemplo, información personal, información de algún lugar o de cualquier cosa. Entonces, aquí tenemos las WH questions with be. Con el verbo to be, significa que le vamos a agregar el verbo to be. Acá lo podemos identificar en el segundo ejemplo. Where are, ahí está el verbo to be. You from, where are you from, aquí está. De dónde eres. I'm from Canada, soy de Canadá. How are you today? Ahí tenemos una vez más el verbo to be are. I'm just fine. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. I'm just fine. And there we have the other question. Who's that? ¿Quién es ese? O él, ¿verdad? ¿Quién es ese?
He is my brother. ¿Quién es? Ahí está el verbo to be, ese. He is my brother. Él es mi hermano. Si se fijan, acá tenemos un posesivo también. Tenemos el verbo to be aquí. He is my, el posesivo, brother. How old is she? How old is she? ¿Qué edad tiene? How old is he? Sorry. ¿Qué edad tiene él? How old is he? Ahí estamos preguntando la edad y siempre incluyendo el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be, porque para hablar de edades utilizamos el verbo to be. Don't forget about that. Entonces ahí tenemos la respuesta. He's 21. He is 21. Él tiene, miren, no dice he has porque no utilizamos ese, ¿verdad? Ese sería incorrecto. Tenemos que utilizar el verbo to be. He is 21. Tenemos la siguiente pregunta. What's he like? What's he like? He is very nice. Esto quiere decir cómo es él. O sea, o como qué es él. Como qué es él. What is he like? He is very nice. Él es muy agradable. He is very nice. Tenemos aquí una más. Who are they? Who are they? They are my classmates. Si se fijan, tenemos el verbo to be acá. Y acá tenemos otra vez el verbo to be, solo que lo tenemos en contracción, ¿verdad? Y tenemos my, mis compañeros. My classmates. Where are they from? Where are they from? ¿De dónde son ellos? They're from Rio. Ellos, aquí hay una contracción, ¿verdad? They are from Rio. What's Rio like? ¿Cómo qué es Rio? ¿O cómo se ve Rio? It's very beautiful. It's very beautiful. ¿Cómo qué es Rio? Es muy hermoso. Ahí tenemos. There we have. Bueno, ahí teníamos el verbo to be. Lo estábamos utilizando también con los adjetivos posesivos. Ahí lo pueden ver y pues tenemos la respuesta. Las respuestas también son muy importantes porque es dependiendo a qué, lo que nos pregunten, ¿verdad? Porque nos hacen una WH question y las WH question pueden ser qué, cuál, dónde, cómo, cuándo y así. ¿Quién? Todas esas son las WH question. Significa que eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces tenemos acá. WH words for questions, las WH words, o sea, las palabras con WH, las palabras que llevan esa WH para las preguntas. Esta es for questions y vamos a ver las funciones que tiene cada palabra. En esto es para que entendamos cada vez para qué o qué nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, we have the first one, tenemos what. Used to ask about things. Usado para preguntar sobre cosas. What significa qué o cuál. What. There we have. Aquí lo tenemos. What significa qué o cuál. Y se utiliza para preguntar sobre cosas. O sea, específicas, ¿verdad? Como qué o cuál. Tenemos when. When. Used to ask about time. Es utilizado para preguntar sobre el tiempo, sobre la hora o una fecha, porque nos pueden preguntar when is the class? Is tomorrow at 10? Digamos, es mañana a las 10. Y sino, o también que nos pregunten, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es tal, tal, ¿verdad? Significa cuándo, when, y es usado para preguntar sobre el tiempo. Tenemos where. Where es utilizado para preguntar sobre lugares. Where are you going? ¿A dónde vas? Significa dónde, ¿verdad? ¿Dónde? Preguntando por lugares. Where is your house? Where do you live? ¿A dónde vives? ¿Dónde es tu casa? Tenemos la siguiente que dice who. Who significa quién. Who significa quién y es utilizado para preguntar sobre las personas. This is for people only. Esto es solamente para las personas. Utilizamos who. Who is your sister? Who are you?
who is your teacher, quién eres tú, quién es tu hermana, quién es tu maestro, something like that, así. ¿Quién, verdad? ¿Quién? Utilizado para preguntar sobre personas. Now we have whom. Whom, bueno, esta la vamos a omitir por el momento porque esta la vemos en la otra clase. Si se las digo acá, pueda que los confunda. Así que la vamos a omitir porque la veremos en next class, porque la vamos a ver más detallado. Entonces nos movemos a which. Which is used to ask about choices. Ok, esta de which, para que no nos confundamos, es utilizada para preguntar sobre decisión, sobre elección, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos utilizar, para que no la confundamos con what, porque puede confundirse which con what, porque which significa cuál también. Which significa cuál, pero ¿qué sucede si what ya significa cuál también? Ok, la diferencia es que which se utiliza solamente para elecciones. En este caso, para poder utilizar which, tenemos que tener opciones. Por ejemplo, tenemos esta y esta. Which one? ¿Cuál? Which one is your favorite? ¿Cuál es tu favorita? Es cuando estamos poniendo a alguien a elegir y hacemos esa pregunta. Which one? Eso utilizamos. Which. Significa cuál, o sea, cuál de las que te estoy mostrando, eso significa. What significa cuál, pero ya en general, sobre cualquier cosa. ¿Cuál, what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite color? Esto es un poco más independiente, ¿verdad? Pero which es solamente que ustedes le muestren elecciones a alguien. Por ejemplo, tiene dos pares de zapatos, un ejemplo. ¿Cuál de estos es tu favorito? Which one, which is your favorite? ¿Cuál es tu favorito? A eso se refiere which solamente para choices, o sea, para elecciones. Now we have whose. Whose significa también para posesiones. We used to ask about possessions, pero whose significa de quién. Eso significa de quién. Who significa quién. Y whose significa de quién, de quién. No es lo mismo preguntar who is your mother, quién es tu madre, o preguntar whose jeans are these, de quién son estos jeans. No es lo mismo, ¿verdad? Whose shoes are these, de quién son estos zapatos. Eso se refiere whose. Now we have why. Why used to ask about reasons and causes. Why is used to ask about reasons and causes. ¿Por qué significa why? Why significa por qué. O sea, utilizado para preguntar por razones o causas. Please don't get confused with because. No se confundan con because, ¿ok? Porque hay una diferencia. Why es en pregunta y because es para dar una razón, ¿verdad? Please don't get confused. Utilizamos why solamente cuando vamos a preguntar algo, ¿verdad? Porque así como en inglés y en español tenemos diferencias de escritura, así sucede en inglés. Porque no es lo mismo decir por qué a decir por qué. Entonces, eso es lo que debemos enfocarnos. Así que why es para preguntar nada más. Por eso, si ustedes ven, es una WH question. Why es para preguntar sobre razones o causas. Y acá tenemos el último. El último es how. How is used to ask about manner or a process. How es utilizado para los modales. Para los modales. Y para preguntar sobre un procedimiento. O sea, en este caso sería para manner, que significa modales, sería how are you? How are you? How do you feel? How is your sister? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es para modales, ¿verdad? Entonces, tenemos how también se utiliza para procedimientos. Por ejemplo, si yo les pregunto how can I get the bus on that street, ¿cómo puedo agarrar el bus en esa calle, por ejemplo?
Eso es un procedimiento, ¿verdad? Y usted empieza, oh, you can go, you can walk straight ahead, and, y así. Usted puede caminar recto, luego cruza por allá. Es un proceso, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, how do you create a sentence with, por ejemplo, con una yes no question. How do you create a sentence with yes no question? A yes no question, right? Por ejemplo, ¿cómo puedes crear una pregunta de sí o no? Y usted dice, ah, ok, pues empezamos con la fórmula y es un procedimiento también. Entonces, how se utiliza para preguntar sobre modales, o sea, los modales de cómo estás, cómo te sientes, y también para procedimientos, cómo lo haces, cómo haces para tal cosa y así. Entonces, tenemos what, when, where, who, whom, sorry, esa no, esa la vamos a ver en la siguiente clase, which, whose, why, and how. Tenemos. Okay, let me ask you. Okay, ¿tienen alguna pregunta sobre estas WH words for questions? O sea, estas palabras con WH para las preguntas. Any question? ¿Alguna pregunta sobre esto? What do you think? No, por el momento yo no sé por temas. Okay. Bueno, les voy a decir una última cosa de esto, que como tenemos ahí la información que nos pide, ¿verdad? Entonces, acá no es lo mismo como las yes no question, que las yes no question usted tiene que poner sí, sí lo es, no, no lo es. Pero en este caso, cuando usted le pregunten esas WH questions, usted tiene que responder con información en general, o sea, específica. Porque si alguien le pregunta, when is your birthday? Usted puede decir, my birthday is August 24. Un ejemplo, mi cumpleaños es el 24 de agosto, así. Entonces, así podemos utilizar esas preguntas. Ahora, lo que quiero hacer es que practiquemos la pronunciation antes de pasar al ejercicio, porque tenemos un ejercicio final antes de la práctica. Entonces, quiero que practiquemos la pronunciation. Se los voy a leer yo una vez y luego les voy a preguntar así a cada uno que me lea pues al menos una de las que están ahí. Entonces, en este caso, empezar, tenemos acá. Lo que sí es que escuché un poquito sobre los pronombres. Escuché que me dicen yo todavía. Y esa palabra you, esa palabra se lee you. You. Ahí tenemos, se los voy a leer. I, you, he, she, it, we, they. En los posesivos tenemos my, your, his, her, it's, our, and their. Ahí las tenemos. No vamos a decir your, sino que es your, your. No, y aquí es you, you. Please don't get confused. Entonces, vamos a hacer esto de acá. Lo voy a leer, se los voy a leer one more time. Luego les voy a preguntar, bueno, que me ayuden a leerlo, ¿verdad? Y esto es nada más para escuchar su pronunciation y pues corroborar que estamos haciéndolo bien. Entonces tenemos la primera palabra. Tenemos what, what. La segunda, when, when. La tercera, where, where. La cuarta, who, who. La sexta, which, which. La séptima, whose, whose. La octava, why, why. Y la novena, how, how. No vamos a decir how, vamos a decir how, como con A, how. Así lo vamos a decir. Okay, now that you already have
ya escuchamos la pronunciación. Please, que no les dé miedo intentarlo. Eso es lo que quiero, que ustedes lo intenten. En este caso, voy a preguntarle así. Yo voy a mencionar su nombre para que participemos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Let me see. Vamos a ir así como los tengo en orden aquí a mi visibilidad. Ezequiel, can you help me to read? Entonces, can you help me to read la número 4? Number 4. Who? Excellent. Thank you. Okay. Let me see Wanda. Wanda, are you there? Wanda, please. El número. Can you help me ayudar a leer el número? Okay, la número 2. When? Okay, excellent. Excelente, thank you. Okay, let's move. Jessica. Jessica, can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer la número 3? Perdón, ¿cuál? La número 3. Where? Where, excellent, where. There we have where. Okay, thank you, Jessica. Let me see, Mariela. Help me read la número 7. In was. Okay, who's, right? Who? Okay, thank you so much, Mariela. Let me see, Sandy. Sandy, are you there? Hi. Okay, what? Can you? ¿Me puedes ayudar a leer la número, let me see, la número 1, 2, 3, 4, esa no, ¿verdad? La número 6. La 6. Which. Which, right? Excellent. Which. 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 Okay. Sí. Let me see, Vanessa, can you help me to read number 9, la número 9? Yes. Okay. How? Okay, sería how, ¿verdad? How, como con una, ¿verdad? How. How. Yes, excellent. Thank you, Vanessa. Let me see one namas. Okay, Roxana, are you there? Yes. Okay, puedes empezar a leer la 8. ¿Cuál? ¿Cuál? Eight. Okay, la número 8. This one. Why? What, wait, why and how. Ahora, ustedes tienen ahí ese cuadrito. Miren, ese cuadrito es muy importante porque ahí dice simplemente para qué utilizamos esas palabras, para qué tipo de preguntas. ¿Qué quiere saber usted de tal persona para poder preguntarle? Si usted quiere saber hora del día, de la fecha, usted va a buscar en el cuadrito el que se utiliza para el tiempo, ¿verdad? Used to ask about time. Ese cuadrito es muy importante. Entonces, well, thank you so much for your participation. Y acá tenemos una actividad más. Solo que en este caso les voy a pedir que sí vean su diapositiva porque acá, si yo se las muestro, pueda que ustedes lo vean un poco pixeleado, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a abrir nuestro PDF y vamos a buscar esta diapositiva. Que dice, complete the conversation with WH question, then practice with a partner. Lo que vamos a hacer es que vamos a
a colocar la WH question correspondiente, ¿verdad? Porque tenemos una respuesta, pero no tenemos una pregunta. Ahí tenemos la primera. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Bueno, tenemos la respuesta, ¿verdad? Que dice, oh, he's a new student. Oh, él es un estudiante nuevo. Ser, entonces significa que preguntó quién, ¿verdad? Entonces aquí sería la pregunta, who is that? Who is that? Así como vemos en el ejemplo. Entonces, ¿cuál sería de las del segundo? ¿Cuál sería la pregunta? Vamos a leer la respuesta, ¿verdad? I think his name is Chien Kuo. I think his name is Chien Kuo. Creo que su nombre es Chien Kuo. ¿Qué creen que preguntó? What's his name? Excellent. What is his name? What is his name? Ahí exactamente. ¿Cuál es su nombre, verdad? Entonces acá tenemos la otra respuesta, Chien Kuo. Acá vamos a colocar la pregunta. Entonces, si la respuesta dice, he's from China, él es de China, ¿qué preguntó acá? Where is he from, right? Okay, great, thank you, excellent. Ya tenemos el primero, ¿verdad? Now we have number two. Tenemos un nombre ahí que dice Serhat. Y la respuesta dice, I'm from Turkey, from Istanbul. Soy de Turquía, de Istanbul. Entonces, ¿qué fue lo que le preguntó? What do you think? Si dice, I'm from Turkey, soy de Turquía, ¿cuál era la pregunta entonces? ¿Cuál era la pregunta? Where are? Where are you from? Right? Okay, excellent. Where are you from? Yes, Lisa. Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Entonces vamos con la siguiente. Dice, aquí va a ir la pregunta, ¿verdad? Entonces dice, Istanbul is very old and beautiful. ¿Cómo sería la pregunta? Esta está un poquito difícil. ¿Cuál sería the WH question? How is Istanbul? Yeah, how is Istanbul? Like. Excellent. How is Istanbul like? ¿Cómo es Estambul, verdad? How is Istanbul like? ¿Cómo es Estambul? Entonces la respuesta es, Istanbul is very old and beautiful. Estambul es muy viejo y muy antiguo, es muy antiguo y hermoso. Bueno, acá tenemos la otra pregunta, la otra WH question. La respuesta dice, my last name is Erdogan. My last name is Erdogan. ¿Qué creen que le preguntó? Si le dijo, mi apellido es Erdogan. ¿Cuál fue la pregunta? What's your last name? Excellent. What's your last name? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Erdogan. Okay, excellent. Vamos con number three. Tenemos, hi, John. Y pues acá tenemos la respuesta, ¿verdad? And it says, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. ¿Cuál sería la pregunta si le respondió I'm just fine? Estoy bien. Estoy simplemente bien. How are you? Okay, excellent. Le preguntó how are you, ¿verdad? How are you? Entonces utilizamos how como un manner, o sea, de modales, ¿verdad? How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Entonces acá dice otra vez, Carolina, I don't know her. Y aquí va la pregunta. Entonces ahí nos falta la pregunta, pero la respuesta dice, she's really pretty and very smart. ¿Cuál sería la pregunta si nos respondieron, ella es realmente linda y muy inteligente? ¿Cuál sería la pregunta? How is Carolina like? Excellent. Podemos decir, how is Carolina like or how is she like? Excelente.
Recuerden, chicos, que, bueno, les voy a mostrar el ejemplo después. Entonces, ahí tenemos la respuesta. She's really pretty and very smart. Acá tenemos la última pregunta. Si nos respondieron, she's 18 years old, ella tiene 18 años de edad, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue? How old is she? Excelente. How old is she? Excelente. How old is she? ¿Qué edad tiene? Podemos decir otra forma, podemos decir, what is her age? ¿Cuál es su edad? Podemos utilizarlo así y está bien. Entonces también podemos decir, how old is she? ¿Qué edad tiene? Ahí estaría excelente las dos formas. Y tenemos la respuesta que dice, she is 18 years old. 18 years old. Entonces, bueno, creo que ya nos estamos adaptando muy, muy bien. Nada más aclararles esto de... Cuando preguntamos, what is this like, what is he like, significa cómo es, refiriéndose a su persona, si es una persona, ¿verdad? Pero si estamos preguntando sobre un lugar, por ejemplo, what's real like, estamos preguntando sobre características, ¿verdad? Cómo es, refiriéndose a cómo se ve, ¿verdad? O cómo es. Entonces... Ahí pues hicimos de manera excelente el ejercicio. La verdad, me alegra mucho que pues lo hayan entendido bien rápido el tema. So, congratulations, guys. Now we have the practice. Ahora tenemos la práctica, ¿verdad? Dice que vamos a crear 4 WH questions. 4. Utilizando el adjetivos posesivos. ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a utilizar? El mine, your, his, her, it's, our, their, esos adjetivos, ¿verdad? Esos posesivos los vamos a utilizar dentro de la pregunta. Y las preguntas, tienen que ser WH questions. Vamos a hacer 4. 4 preguntas. Entonces, we can start now. Podemos empezar ahora. O siempre lo vamos a dejar así como tarea, ¿verdad? Porque yo siempre estoy pendiente del grupo, incluso si hay alguno que no pudo mandar su audio, el audio de ayer, todavía lo puede mandar. Yo estoy pendiente de revisar todo y de ayudarles en lo que necesiten. En este caso, vamos a dejar esto como una homework, porque son 4, ¿verdad? Son 4. Tiene que ir diferente. Palabra, o sea, puede ser con 4, va a elegir 4 de este cuadrito, excepto de whom. Whom no lo vayan a usar todavía. Entonces, puede elegir 4 de estas palabras, por ejemplo, what, when, where, and who. Y vamos a meter los adjetivos posesivos, o sea, estos, dentro de la pregunta. Les voy a poner el ejemplo de acá. Acá. Miren, esta es una WH question con un adjetivo posesivo. What's your name? Tenemos la pregunta y tenemos your, que es el adjetivo posesivo, ¿verdad? Así como tenemos acá, your, que es el de you. Eso es lo que vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Eso es como les dije, this is for homework. Eso es para tarea. Yo siempre voy a revisar en el chat. Porque en este caso son 4. Entonces, esto es para que varíen el uso de las WH words. Ok, guys, now, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta de cualquier cosa, de la clase, de la tarea, de la pronunciación, del significado, anything? ¿De cualquier cosa? ¿Any question? Las preguntas solo van a ser preguntas sin respuesta. Ahí nomás. No. Ok, that's a very good question. Sí, vamos a responder las preguntas. Las vamos a responder. Las vamos a poner así como en orden, ¿verdad? Primero la pregunta, su respuesta. Luego la otra pregunta y su respuesta. Y así, hasta tener las 4 con su respuesta. En este caso, con los posesivos. Lo que quiere decir que en su respuesta pueda que también utilice un adjetivo posesivo, ¿verdad? Y eso estaría mucho mejor. Así practicamos utilizando ambos.
ambos dos temas al mismo tiempo. I know you can, yo sé que ustedes pueden hacerlo, por eso les pregunto una pregunta sobre eso, sobre la tarea, sobre cualquier cosa. Any question? ¿Y las cuatro? Yes. Can you repeat? Van a llevar el posesivo y el adjetivo. Sí, van a llevar adjetivo posesivo. Los adjetivos posesivos son los que tienen en el en los primeros cuadritos. Están los pronombres, sujeto y adjetivos posesivos. La pregunta tiene una WH question. Significa, va a llevar una palabra con WH y ustedes la tienen ahí. Otro cuadrito, el que tiene letras rojas. Ahí están las WH words, o sea, usted puede escoger cuatro palabras de ahí y puede empezar la pregunta, ¿verdad? Y pues tenemos los adjetivos posesivos. Así les puse el ejemplo. Miren, ahí en el cuadrito, en este cuadrito hay varias, solamente que traten de hacerlas diferentes. ¿Por qué? Acá estamos utilizando... Bueno, aquí estamos utilizando el posesivo. Así se ve una pregunta de las que les pido. Miren. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Porque estamos utilizando la palabra WH y estamos utilizando el adjetivo posesivo tú. What's your name? Así. Acá tenemos, let me see. Bueno, ahí tenemos las respuestas. Las respuestas tienen bastante... adjetivos posesivos también. Así que así lo vamos a hacer. Otro ejemplo podría ser, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Estamos utilizando la WH y estamos utilizando el posesivo tú. Así lo vamos a hacer. Anything else, guys? ¿Algo más? Any other question? Teams. Parece que todo está claro hasta ahí, entonces yo voy a esperar su práctica. Esta es la práctica en el grupo. So if no more questions, entonces hasta esta fue la clase hoy. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Pasen una linda noche. Have a good night. You tomorrow. Good night. Good night. Bye.